repletaron las calles y playas de las zonas costeras. Y ahora también los centros comerciales. Tras 2 años alejados por la pandemia, los turistas argentinos vuelven a comprar a nuestros comercios. Esta vez, la ropa y electrodomésticos son lo más buscado. Ropa electrodoméstica también se consigue bastante, buena calidad. Así que, y nos favorece, ya te digo, el cambio nos ayuda en algo. Conviene, pero sí, solo si es de marca o electrodoméstico. La ropa está barata, vinimos a comprar y por el tema de vacaciones. Consumo trasandino, que llega a ayudar a este sector que por estos días no lo pasa bien. Ha vuelto a tomar relevancia el cliente argentino. Vienen realmente a comprar, más que a vivir una experiencia distinta, vienen, como digo, a adquirir esos bienes que les cuesta un poco más adquirirlo en su país. Entonces, es un turismo de compra directamente. Ayuda, claramente ellos tienen un ticket promedio mayor, porque muchos vienen no solo a comprar cosas para ellos, sino también para todos sus amigos, familiares. Entonces los vemos que salen bien cargados de cada una de las tiendas. Pero, ¿por qué si su panorama económico es complicado, les sale a cuenta venir a Chile? El peso chileno ha perdido valor frente al peso argentino en un 50%. En términos de poder adquisitivo de los argentinos, evidentemente que implica que los precios de Chile estarían a la mitad de lo que estaban al inicio del 2022. Eso sí, debido al proceso inflacionario de ese país, el peso argentino acá no está siendo recibido, lo que ha provocado largas filas en las casas de cambio de la región de Coquimbo. El peso argentino no lo recibe nadie. Por lo menos acá en La Serena, en ningún lado nos reciben el peso argentino. Dólares sí o sí, porque el peso argentino está muy devaluado, lastimosamente. Así que nada, se viene sí o sí, hay que venir con dólares para invertir acá. Extensas filas para cambiar y gastar en Chile, aunque no solo en zapatillas y poleras. La compra de neumáticos es otro de los productos que más buscan los argentinos. Y es que ya encontrar y pagar unos nuevos se vuelve casi imposible para varios, si hasta los humoristas de ese país incorporan esta situación en sus rutinas. No, sí, boludo, yo pinche goma el otro día, me hicieron mierda, 12 cuotas, o sea, estoy sufriendo mal. Me quería comprar un electrodoméstico, no, me compré una rueda. No pinche en rueda, yo no le digo, boludo, o sea, está muy heavy. ¿No? Es por eso que en Chile aprovechan la oportunidad e incluso se lo llevan listos para evitar algún impuesto. Sí, uno aprovecha, ya que uno viene a veranear, de paso, bueno, aprovecha para, en este caso, bueno, cambiar cubierta. No pagamos ese impuesto y obviamente están al 50% los neumáticos directamente. Estábamos buscando BF Goodrich, que en Argentina se consigue por más del doble que acá. Esto ha permitido a los vendedores de neumáticos de la región de Coquimbo sacar cuentas alegres. Aproximadamente, más o menos, como entre 30 y 40 autos todos los días de argentino, y según las conversaciones que hemos tenido, ellos nos dicen que están muy contentos para poder venir porque les sale muy económico y es una de las formas que tienen para poder venir a hacer turismo a la región. Esto principalmente porque en nuestro vecino país hay una tremenda escasez de neumáticos, entre otros productos importados, y eso ha hecho que en Argentina los precios hayan subido hasta un 150% de lo que eran antes. Variedad de opciones que esperan tener los cerca de 640.000 argentinos que se proyecta visiten Chile durante esta temporada alta, llegada masiva que tiene expectante al sector turístico. Estamos viendo en esta temporada un retorno del turismo argentino al país, no a los niveles de la prepandemia, pero sí estimamos que vamos a tener por lo menos el 50% de lo que teníamos antes en términos de turismo argentino. Es el retorno de los argentinos a Chile que tanto el comercio como el turismo esperan se mantenga, ya que su presencia está dentro de las más importantes de los extranjeros que llegan a nuestro país, representando cerca del 40%.